Sí, perfectamente. Mirá vos, Hola, qué qué maestro. placer. Muy bien, muy amable. El que más sabe de sexo, el sexting. ¿Sabés de Más qué o va? menos, más o menos. Hay una cosa bastante importante Sí. que es muy importante señalar. Primero, esta dictadura es una dictadura con un enemigo invisible. Este es el problema que tiene la gente de la tercera edad, los abuelos. O sea, ¿dónde está el enemigo? No está. Y esto me parece que debe ser señalado. En segundo lugar, la gente cree que la cuarentena por la cual está viviendo, conviviendo juntos, una pareja que a lo mejor tiene 10, 20, 30 años de vida en común, no tiene sexo incrementado, no, es exactamente al revés. La cuarentena disminuye la frecuencia de relaciones, simplemente ¿por qué? Porque el instinto o los instintos son oscilantes, no son rectilíneos, son oscilantes, entran y salen, tienen ondas que para los jóvenes a lo mejor dura minutos o una hora o dos, pero a medida que avanza la edad, y ni que hablar después de los 50, 60 años de edad, puede durar días esa onda. Por lo tanto, es importante conocer, y esto se dice, se habla, se estimula durante la educación sexual. Doctor, Sí. justamente nosotros decíamos recién cuando presentamos la nota que debe ser la primera vez que un gobierno habla directamente de sexo a través de una conferencia de prensa. Se refirió al sexo virtual. ¿Qué es esto del sexo virtual? También hay una cuestión generacional. Hay gente que le queda más cerca, gente que le queda más lejos. No ¿Qué dirá usted como solamente, profesional de esto? primero, estamos hoy viviendo una verdadera revolución sexual. El gobierno habló también de la masturbación. Vuelvo a repetir la palabra. Masturbación es un término que desde los tiempos bíblicos tiene mala prensa, alguien se ríe mucho, pero en realidad es una cosa seria. Muchos dicen la autosatisfacción. Lo dicen para poder eludir o dejar de lado una palabra que en realidad es una palabra no muy elegante y todo lo contrario, se trata de eludir. Pero la masturbación se produce no solamente en la adolescencia. La masturbación dura toda la vida. A diferencia de lo que la gente cree, no, yo no. Yo hace mucho que no lo hago. Son mentiras. Son mentiras. Les causa vergüenza, inhibición, creer de que es algo de la adolescencia. Y gente que tiene 50, 60, 70 años de edad, hombres o mujeres o parejas lo practican sin ningún problema. Doctor, ¿el gobierno de algún modo lo está promoviendo esto? Obvio, por eso digo que es un día histórico para la sexualidad, un día histórico que vamos a recordar por mucho tiempo. ¿Alguna recomendación, doctor? A ver, ¿qué es lo que querrá él que yo diga? No, no, digo, usted es el especialista, ¡Qué digo, por ahí genio! nos da algún secreto, algún tip, porque hay mucha gente que escucha, ¿cómo sexo virtual? ¿Estamos todos locos? ¿De qué se trata? ¿Cómo puede ser? ¿Qué significa? No estamos locos. El problema es una paradoja. Una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? El gobierno está siguiendo normas preventivas.
discutiendo que justamente hay que tener una relación, un vínculo, donde haya por lo menos 1.5 metros o 2 metros para poder encontrar, hablar con alguien, etcétera, porque esa es la distancia que por la cual es activo el virus. Yo quiero que ustedes me digan, o cualquier televidente me diga, ¿cómo se hace para tener una relación sexual a 1 metro o 2 metros de distancia? No, no quiero saberlo. Es complicado, ¿no? No se puede. No. Muy complicado. Bueno, eso es justamente lo que tenemos que saber. Y además, aprovecho la oportunidad, porque pocas veces uno la tiene, de decir que tenemos un decreto de educación sexual que no se cumple en su totalidad. Hay fuertes intereses creados que lo impiden. Esto ha llegado el momento de explicitarlo clara y nítidamente. Doctor, ¿le hicieron consultas sexológicas en la cuarentena? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Qué es lo que le piden o le preguntan o le cuentan como problema? Puedo decir algo que a lo mejor lleva a una creencia mentirosa. Mucha gente pregunta si se tiene que usar o no el preservativo. Ajá. Y el preservativo, hasta donde llegue a mi conocimiento, se usa en el genital masculino. No conozco genital para la boca, la cabeza o los ojos. No la conozco. A lo mejor ustedes me pueden ayudar. Pero de ninguna manera el usar preservativo previene, obviamente, la vía de contagio del SIDA, por ejemplo, o la blenorragia, por ejemplo, o la sífilis, por ejemplo. Pero no este virus. Este virus entra, como ya está recontraestablecido, o por la boca, o por la nariz, o por los ojos. Por favor, seguir usando preservativos si es necesario, pero no lo pretendan usar para poder prevenir este virus. Por favor. ¿Y hay más consultas o menos consultas que antes, ahora que conviven las parejas casi las 24 horas del día? Hay consultas. Lo que hay es, como acabo de mencionar, elementos bastante diferentes que denuncian cierta confusión. Es lógico, hace siglos que no se habla, no se educa, no se menciona absolutamente nada en relación a la sexualidad humana. Por lo tanto, esto puede parecer una novedad que destaca elementos que uno puede preguntar mal, pero preguntar al fin, menos mal, porque yo tuve una maestra fallecida hace muchos años, muy importante, que decía que la explicitación impide el incendio que todos nosotros tenemos. La explicitación libera. Adentro todo el mundo sabe y conoce lo que pasa adentro, y muchas veces, eso nos perturba. Es el origen de numerosos problemas. Si pudiéramos hablar, hablar sobre sexualidad, la cosa estaría muy bien. Muy bien, clarísimo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por haber conversado gracias, con doctor. Nosotros. Sí. Los chicos jóvenes hablan con gente desconocida de sexo. Eso no lo llegamos a hablar, pero no hay nada sí, de bueno. tiempo. Sí, claro, con gente esto. Que no conocen para tener estos intercambios. No, pero siempre con cuidado, como decía Jason, de verdad, obviamente, no es chiste tampoco, ¿eh? Con cuidado. Les puedo dejar, si ustedes me permiten, lo que esa maestra me enseñó. Lo que se explicita deja de ser peligroso. Lo que se explicita deja de ser peligroso. En nombre de eso,
me recuerdo de ella y les digo, felices orgasmos para todos. Muchas gracias, doctor, igualmente. Doctor K, igualmente, claro, muchas gracias por este contacto. Sí. Tenemos que hacer